Henry, tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! Well, I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vais a ver la primera batalla de la nueva caja 50 contra 50. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver quién gana. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como siempre, el invitado tan especial de mis batallas de cajas, presidente de Uruguay, Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo vas? ¿Cuántas cajas has abierto ya? Que de hecho, si quieres, podemos ir empezando, ¿no? ¿Abrir? Dale, empezamos. Bueno, voy a bajarle yo un poquito el volumen porque a lo mejor sí, no se te va a oír. Que lo dicho, ¿cuántas cajas has abierto? ¿Has abierto muchas? ¿No tantas? Voy abriendo un montón, sí. De las nuevas igual no tanto, ponerle ¿sí? 150 por ahí. Y... No me salió nada. ¿Qué tal te ha ido? Nada, absolutamente nada. Dos MP9. ¿Sí? Y eso es todo. Ningún cuchillo y ninguna caja. A mí me salió el AK en la primera apertura que hice. Por cierto, Rosita. Una rosada. Que sí. Siempre hacemos lo de siempre, ¿no? Quien saque lo mejor se lleva la mejor skin del otro. Dale, dale. Si te parece bien, a no ser que sean dos cuchillos, ahí desempataremos por la segunda, etcétera, etcétera. Pero a mí me tocó el AK. Me ha tocado el... Que me tocó el cazador Autotronic, que no es el mejor cuchillo de la historia, pero tampoco son unas dagas que... Es que me salieron justo así unas dagas, aparte. Tú eres el rey de las dagas. Pero vamos, indiscutible. ¿Cuántas dagas han salido en tu vida? O sea... No sé, pero más de 15 o 20 seguro. Me cago en la puta de oros. Yo creo... Muchísimas. Yo no me atrevería a decir que me han salido alguna, ¿eh? No, estoy dentro de una... Tengo como en la mente unas tagas lore, pero no me suena exacto. No sé, no sabría decirte. Las tagas, tengo que ser sincero, para mí un cuchillo muy infravalorado, ¿eh? A mí no me gusta mucho. No me parece el peor cuchillo porque existen las navajas. Sí. Pero no me gusta para nada. Pero el problema de las tagas que aún no le ha resuelto es que te jode la estabilización de la mira o algo así era, ¿no? Y no entiendo por qué no arreglan eso. Te mueve la mira. Bueno. Que la sacas, sí. Sí, bueno, Valve y sus prioridades, Martín. Valve y sus prioridades. Y bueno, ¿te esperabas la caja tan pronto? Porque yo me la esperaba al final de la operación. Sí, yo esperaba también que saliera el 20 de febrero o termine la operación. Pero no. Pero esto. ¿Cuántas horas y si en febrero va a salir otra? No, ¿por qué va a salir otra? Y porque termina la operación. No sé. Mira, es sí. Más, la vez pasada que hicieron un concurso que salió la caja de CS20, ¿sí? Salieron dos cajas re seguida también. Creo que hubo un mes solamente de diferencia, no me acuerdo exacto. Es verdad. Pero han hecho dos concursos de skins. Hostias. Y la vez pasada que salió ¿sí? la caja enseguida. Hostias, es verdad. Yo que estaba en Argentina, lo recuerdo, tío. Estoy yo allí. Siempre que viajo, Martín, sale una caja. Pero tengo que salir fuera de España. Viajé a Alemania, gama Doppler. Viajo a Argentina, tacata. Viajo a Estados Unidos, no sé por qué. Pero siempre que viajo pasa algo. O sea, ya la gente me está pidiendo billete de vuelos. Vení para Uruguay, por favor. Hombre, nos abriríamos unas cuantas las cosas como son. Que justo te iba a decir eso. O sea, que haya salido tan pronto puede indicar que este año haya más cajas de lo normal, ¿no? Porque lo usual es que haya dos cajas, tres como mucho. Tres por año, sí. Sí. O sea, pero ha habido años de dos cajas, ¿eh? Creo recordar. Sí, creo que sí. También hubieron años con más cuando recién sí, salió. Sí, sí. Habían cuatro o cinco por año. Ah, eso era una puta locura. Imagínate ahora eso, ¿no? ¡Uy! Me ha pasado el MP9 por ahí, Martín. A ti. Bueno, otra rosa. Bueno, por favor. O sea, tremenda rosa, ¿eh? O sea, 0.986, Martín. 0.986. Me cago en mi puta madre. Bueno, un poco los cuchillos que tenía esa caja. Hostias. Iba a tener cuchillos nuevos. Sí. Yo pensaba que, dado que las skins no impactaron tanto, porque realmente hay mucha gente que, por ejemplo, dice: joder, hay más skins de pesadillas que otra cosa, ¿no? En plan, que hay muy pocas de sueños. Sí. La gente, como que pensaba que había muchísimos mejores. Pero lo que te iba a decir, pues se me ha olvidado lo que te iba a decir. Bueno, respecto a los cuchillos.
Vamos a ver. ¿Tú crees que este año sacarán algo más que sean? O sea, los llaveros están dentro del juego, Martín. Tú lo sabes y yo lo sé. Pero hace muchos años ya. O sea, ¿tú crees que no van a tirar de ahí? Me gustaría, pero... Sí, es Valve, nunca sabemos. Es que mucha gente... Bueno, estamos todos sufriendo, ¿no? Que por ejemplo, hoy estaba con Poker, que ha venido a mi casa y me dice, joder, es que el Counter está cayendo muchísimo, ¿no? En cuanto a visitas y demás. Pero en competitivo viene un año de la hostia, ¿eh? O sea, yo creo... Igual la cantidad de jugadores no ha caído mucho. Hay casi un millón de jugadores todos los días. Bueno, no sé si un millón, pero... Me atrevería a decir que hay... O sea, me atrevería a decir que el pico es el millón, pero la media son, no sé si 700, no sabría decirte. Creo que el pico es el millón, que eso, como sabéis, eso es un día y es el pico del mes, pero creo que hay menos. O sea, hubo el año pasado, sí, como hubo meses, creo que hemos perdido más o menos el 20% de la base que teníamos antes regularmente, que no es tanta, o sea, si lo comparas con el World of Warcraft o con el Overwatch, que esos han estampado. Ah, esos juegos ya están... Bueno, Microsoft, ¿te imaginas que Microsoft compra Valve? ¿Eso lo pensaste? No, no, nunca. Imagínate. Y bueno, habría que ver qué pasa. Otra rosa. Pues sí, me salgo muy grande. Para un poco. Entonces, a ver, ¿no? Que sacas. Tengo tres, pero sacas una roja y ya me jodes. Pero a mí no me va saliendo nada. Esta caja, Martín, no es la tuya, ¿eh? Ni la mía. Que te iba a decir una cosa. El tema de la M41S, ¿qué te parece eso de que sea más cara cuando sea Battle Scars porque es morada? Me gusta, está linda esa, sí, está muy linda. Cuando está más gastada, está muy linda. O sea, ¿tú crees? Counter New no me gusta mucho. O sea, ¿tú crees que ese arma merece la pena Battle Scars, no la M41S? Sí, toda la vida, sí. Pero simplemente porque es morada, es raro ver un arma morada en Counter, ¿no? Para mí se ve mejor. O sea, se ve bastante mejor cuando está gastado. No sé si te diste cuenta, pero me salió una cosa violeta. ¿Sí? Todas las otras azules. Bueno, Martín, bueno, hay que... No sé, tienes mucha suerte en la vida, Martín. ¡Ay, la rosa! Fíjate, un azul entre una rosa y una morada, Martín, para que veas, para que veas. Ya verás cómo al final... Bueno, me pasó el otro día. Con el AK me salió la penúltima. Ojito, ojito, que te puede salir algo. A ver, estamos abriendo 100 cajas, que actualmente los estamos gastando entre él y yo unos... ¿Qué? ¿600 euros? ¿Algo así? ¿500? Sí, 600. Sí, con el precio de las cajas están muy caras. O sea, sí, que mucha gente nos dice, bueno, a ti te... Martín, ¿me compro las skins ahora? ¿Qué dirías, Martín? No, obvio que no. ¿Cuánto es la media de esperar? Porque yo normalmente digo, que con un mes está bien. Y pasa que depende cuánto demore en bajar la caja en sí. O sea, el precio de los skins va relacionado con el precio de la caja. Si la caja sigue saliendo $3 de acá a un mes, los skins van a seguir siendo muy caros. Yo no creo que se mantenga mucho en el tiempo, la verdad. No, yo tampoco, para nada. Y menos si no tiene ningún cuchillo nuevo. Claro, claro. O sea, porque... que esto pasa, ¿no? O sea, que una caja sea más cara o más barata, chicos y chicas, depende de qué sale exactamente ahí. Por ejemplo, la caja Bravo. ¿Por qué vale tanto la caja Bravo? Por la Fire Serpent. La CSGO Case, ¿por qué vale tanto? Porque está en la Case Hardener, donde te puede tocar una Blue Gem. Tiene que haber cosas específicas. El problema es que en esta caja... ¿El qué? Por eso, es que vos, si querés abrir cajas para abrir cuchillos ahora, te conviene abrir la Riptide. Porque tenés lo mismo, claro, cinco veces menos la caja. El clicuá. Si abrís esto, es solamente para cosas rojas. Pero, y es que tampoco están tan caras. Han bajado bastante. O sea, el AK tiene... Que eso es una cosa que he pedido bastante. Y me alegro que ya vayan poniendo cosas nuevas. Lo de que cuando la inspeccionas cambias de color. Que no sé a ti si eso... Sí, eso me gusta, está bueno. Me molaría que lo implementaran, más este tipo de cosas, ¿no? Que fueran, dentro de que no distraiga, porque yo no pido como Valorant, ¿no? Que salga un, yo qué sé, rayo láser. Claro, o sea... Está bueno que cambien de color, sí. Por supuesto, que metan simplemente cosas para... Uy, me parece que había una M4 morada, tío. ¿Un M41S morada está Trax o un 50 euros, eh? No sé si lo sabías, o sea, está... No se veía. Sí, sí. Está muy cara. El otro día, de hecho, hice un vídeo de los contratos rentables, que si lo queréis ver es en el canal, lo subí creo que el viernes. Y un contrato te sale a 10 euros y si te sale ganas, coño, con las rosas, tío. Mira, está track. Bueno, 0,72. Por rosa está track. Si me llegas a ganar, me estoy en la última caja, no sé qué te vas a ganar.
porque no me yo, Martín, hoy tómatelo como que eres mi invitado. No te quiero sacar dinero hoy, la verdad. Es que no podés sacarme, no tengo nada para que me saques. A ver. No nada. ¿Ya has abierto todo? Sí, ya terminé. Me cago en la puta, tío. O sea, ha sido... Yo espero que este vídeo sea muy votado para que haya una revancha, tío. O sea, porque es o sea, esto yo creo que es la apertura más lamentable que hemos hecho. Nos hemos gastado 500 euros, literalmente, Martín. Para nada, o sea... Creo que a mí me devolvieron, no sé, 10, ponele. Sí. Yo estoy haciendo los contratos simplemente para... Para ver qué se puede rascar de aquí, ¿eh? Porque es que creo que me voy a ir con... Bueno, a ver. Yo al menos, a lo mejor, quizás 5 rosas. O no, ni de coña. 4 rosas. No. 4 rosas y la mejor supongo que será esta a un valor de 6 euros, Marto. 7 euros. Pues yo a lo mejor me llevo 20. Bueno. Bueno, no, me ha tocado un USP Statrack casi nuevo, ¿eh? ¿30 euros? Me cago en 10. Hostias. No pongáis, por cierto, por favor, chicos, si estáis viendo el vídeo, la USP y la M41S el contrato, porque palmáis mucha pasta. Sí. Pues nada, Martín. Me salió una Mac 10 de $1. Te la regalo, para que veas. Soy humilde, Martín. Chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Dejo el canal de YouTube de Martín, que ahora está subiendo mucho contenido y muy bueno. Y si queréis, semana que viene, no esperamos mucho más, reventar el vídeo a like y os traemos una batalla epicarda, no como esta, que ha sido bastante lamentable. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!